Salut, ça va? Bienvenue à notre cours de français et nous allons continuer avec ce vocabulaire de le magasin, vocabulaire du magasin. Et nous allons continuer aussi avec les lectures de le marché et de le centre commercial. OK? Et nous allons continuer avec ici. Enviamos à los WhatsApp el audio de esta lectura. Vamos a volverla a decir por cualquiera que tengamos duda. Dice, tout le monde aime les centres commerciaux en été comme en hiver. Les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques remplis de boutiques variées et des animations diverses. En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer du temps dans le centre commercial. Le centre commercial, c'est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Les jeunes y vont mais notamment et pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. Côté magasin, on peut trouver de tout dans un centre commercial, hypermarché pour faire ses courses, boutiques de vêtements et de sports, librairies, etc. Vous ne risquerez pas de vous ennuyer dans un lieu aussi aimé. Tenemos aquí unas preguntas relacionadas al texto de la lectura. Y dice, la primera, el número 11, d'après le texte. À quel moment le jeune Saman allèrent dans les centres commerciaux? Jamais et jamais. En hiver, en été ou toute l'année. Basados en el texto, ¿cuál sería la respuesta correcta? A, B, C ou D. No está textual la respuesta, sino que basados en la lectura, en el texto, les jeunes aman aller à le centre commercial jamais, en hiver, en été, o toute l'année. Ayer mencionábamos algo. No podían hacer dos. No, nope. De. ¿Alguien dijo ahí de? Oui. ¿Sí? Ok. L'année, todo el año. ¿Por qué razón? Ah, porque dice acá arriba, miren, todo el mundo ama los centros comerciales en verano como en invierno, tanto en verano como en invierno. O sea, desde el inicio hasta el final del año. O sea, toute l'année, todo el año. Entonces aquí la respuesta sería toute l'année, todo el año, ¿ok? Vamos a seleccionar aquí mejor así. Esperen, ahí. Luego dice, ¿qué trouve-t-on dans un centre commercial? ¿Qué trouve-t-on dans un centre commercial? ¿Qué puedes encontrar? De magasins et des animations, des appartements, des concerts de rock o de bureaux. ¿Qué vous trouvez dans un centre commercial? ¿Qué encontramos dans un centre commercial? De magazine de ánimo. Muy bien. Miren, tiendas y entretenimiento, animación. Muy bien. ¿Por qué feliz aller a veces proche? ¿Por s'amuser y pasar du bon temps ensemble? ¿Por ne pas trop être seul? Pour ne pas se perdre, pour faire de nouvelles rencontres. ¿Por qué razón vamos acompañados? ¿Por qué razón vamos acompañados? Ahí, al centro comercial. Pour s'amuser et passer du bon temps ensemble. Pour ne pas trop être seul. Seul es solo. Y está en negativo, miren. Ne pas trop seul. Pour ne pas se perdre, para no estar como en huye, aburrido. Pour faire de nouvelles rencontres, para ver las novedades. Y la primera dice para pasear y pasar un buen momento acompañado. Ajá.
¿Cuál es? Samuel, el pasé du bon temps ensemble. Ok, merci, la A. No están textuales las respuestas, sino que acá ya vamos viendo nosotros un texto y respuestas que se acomodan, no textuales, sino que tienen lógica para irlas eligiendo. Luego tenemos número 4, dice, ¿Quel type de magasin ne trouve pas dans un centre commercial? ¿Un fast food? ¿Un librairie? ¿Un hypermarché? ¿Un magasin de voitures? ¿Quel type de magasin ne trouve pas? Un magasin de ¿cómo se dice? De voitures. De voitures. Eso mismo iba a decirle yo, fíjense, un magasin de voitures. Pero sí, ¿verdad? Que no, ¿verdad? No, la verdad es que no. Una tienda de carros, no. O sea, una agencia de carros, no. A menos que, creo que sí, pero no tienen ahí para mostrarlos en los concesionarios. Ok, pero no, esa sería la respuesta. Vamos al número 5. Dice, ¿Comment sont les centres commerciaux? En Eugène, Trobujan, Trobujan, Burujan, Animé, o Passé d'intéressant. Así como que, aburrido. Ok, ¿cómo piensan que son? En Eugène, Trobujan, Animé, o Passé d'intéressant. En Uyé es aburridos. Trobujan, muy bulliciosos. Animé, animado. Siempre hay algo que hacer. O pasé de interesante, nada de interesantes. ¿Cómo piensan ustedes que son? ABC o D. ¿Cómo son los centros comerciales? ¿Ennuyeux? ¿Aburridos? ¿Trobillán? ¿Muy bulliciosos? ¿Animé? ¿Animados? ¿Y lo otro? Nada de interesantes. A ver. Anime. Ok, merci, anime. Ok, entonces aquí tenemos nuestra lectura del centro comercial. Vous pouvez visiter le centre commercial toute l'année. Dans un centre commercial, vous va trouver de magasins et des animations, différents magasins et différentes animations. Vous pouvez aller à un centre commercial accompagné avec ses proches pour amuser et passer du bon temps ensemble. Et vous pouvez trouver, vous ne va trouver pas un magasin de voitures. C'est impossible. Et aussi, les centres commerciaux sont animés. D'accord? Bien. Vamos entonces acá y ponemos. Habían unas palabras que quizás como adjetivos, digamos, que pudiésemos nosotros aquí tomarlas en cuenta, pero considero que la mayoría de vocabulario, aparte de los, a excepción de los verbos, no los conocíamos, ¿ok? Así es que me indican, por favor, si acá habrá alguna otra palabra que ustedes consideren que no conocen, que es nueva, de verdad que jamás la habíamos visto. ¿Me indican? Nope. ¿No? Ok, todo está bien. Vamos a lo siguiente, entonces. Vamos acá. Este otro dice, Le Marché. Miren, Le Marché. Hablábamos de un centro comercial, algo muy fancy, y ahora nos vamos a Le Marché. Algo más normal, digamos, más popular. Dice, Clément et Manon ont très faim. Et la pendule du salon son midi.
ils décident d'aller au marché pour acheter les ingrédients qu'ils vont cuisiner. Ils ont besoin d'une salade verte, de 6 tomates, de 3 safs et de crème fraîche et de jambon. Ils vont cuisiner un quiche lorraine pour le repas. C'est le plat préféré de Manon. Mais le marché est loin de leur maison et ils ne peuvent pas aller à pied. Ils prennent leur voiture roche et conduisent du son jusqu'à la place du village. Et Manon et Clément, sortant de leur voiture et achetant ce dont ils sont, besoin pour cuisiner la quiche lorraine. Ils mettent un velours à chat dans un grand sac, puis ils rentrent dans leur maison. Une heure plus tard, Clément et Manon, dégustant leur déjeuner, viennent mériter. OK. Aquí, como podemos observar, también habla de lugares a ir a comprar, ¿ok? Pero es un lugar en específico, le marché. No es un magasin, es un gran magasin, ¿ok? El marché, el mercado, ¿ok? Entonces, habla de deux personnes. Il parlait, le texte ou le paragraphe, il parlait de deux personnes. Une personne se s'appelle Clément et l'autre personne se s'appelle Manon. Les deux, ce sont hommes. Ils sont hommes et les deux sont très frêmes, très femmes. Están hambrientos, tienen hambre, dice. Et la pendule, ¿qué es la pendule? ¿Cómo se llama? El reloj. Y el reloj dice, de la sala ha sonado que ya es medio día. Ils décident d'aller au marché pour acheter les ingrédients qu'ils vont cuisiner. Les deux personnes décident aller au marché et acheter les ingrédients pour le repas, pour les cuisiner. Dice, ils besoin de une salade verte. Ils vont cuisiner une salade verte. Ils vont préparer un plat que se s'appelle quiche lorraine. Ese es el plato que van a preparar, quiche lorraine. C'est comme une salade, ¿ok? Y ahí menciona los ingredientes. Luego dice, c'est le plat préféré de Manon. Manon adore quiche lorraine. Luego dice, mais le marché est loin de leur maison. Loin de, esta expresión de loin de significa lejos de. Vamos a ir colocando ahí aquí algunas expresiones que considero no. Es una preposición que significa lejos de. Eso significa en este caso esta preposición. ¿Ok? Lejos de. Leur maison et ils ne pouvaient pas y aller à pied. Dice que ne pouvaient pas, no pueden. Esto es de no poder. Aquí está conjugado, ¿verdad? Y dice que no pueden. Es el verbo pouvoir, el verbo de poder. ¿A pie qué es? ¿A pie? ¿Se acuerdan? A pie. Il prenant dans la voiture. Prenant es encender, tomar, agarrar. Pero en este caso, como están hablando de voiture, es encender. Ok, il prenant, encender, pero también es tomar o agarrar. Agarrar. Si usted se va a ir, por ejemplo, en un transporte público, como el bus o un taxi, o un tren, o ¿qué más hay? Bueno, taxi, tren, bus. Entonces, ahí el significado va a ser igual. Je prends un taxi. Je prends le bus. Je prends le train. O je prends l'avion. ¿Ok? Y luego, igual, tomar o agarrar, ¿no? Es una de las traducciones que nosotros usualmente hacemos en español. Y en este caso, si es un carro propio, entonces usted no toma su vehículo, usted enciende su vehículo porque usted lo maneja.
Ok, entonces, esa sería, digamos, la diferencia del uso de ese verbo. Luego, a ver, ¿qué más podemos tener aquí? Ah, pendul ya lo habíamos visto, pero lo vamos a poner aquí otra vez. Puede ser que no se acuerden. Esto es reloj. Ok. Très femme. El femme es de muy hambriento. Muy hambriento. Luego dice, dans le voiture, da las características del vehículo, es conduisant, conduisant, creo que se entiende, pero es de conducir, ¿verdad? Conducir. Luego dice, jusqu'à la place du village, a la plaza del pueblo. Acá, Place du Village. Plaza del Pueblo. Lo vamos a traducir todo, solo que de verdad sea nuevo. Manon y Clément sortan de l'Ur, se bajan, se salen, sortan es bajar, salir. Sortan, sortear. Bajar, bajar o salir de. O también es dejar, dejar. Je sors le bus, je sors le train, je sors l'avion, je sors le taxi. Luego dice acheter, es del verbo acheter, que ya lo vimos anteriormente, acheter, comprar. Besoin de, besoin pour, esto es de querer, de lo mismo que voudrais, ok, desear, querer. Desear, querer. Este, pour cocinar la chic Lorraine, ils mettent tout leur achat dans un grand sac. Puis, mettant es de meter, colocar. Acá, meter, colocar. Meter, colocar, poner. Ok, y luego acá dice, tú le. Tu leur achat. Achat también viene de acheter, pero achat es el nombre. Acheter es el verbo. Acheter es el verbo. Vamos a poner aquí. Acheter es el verbo que significa comprar. Y comprar. Y achat es el nombre que significa compras. Ok, dans un grand sac prix. ¿Se acuerdan qué es sac? Burricopa, ¿qué significa? ¿Oui? ¿No? ¿Bolso? ¿Cartera? Entonces aquí dice que es un bolso grande o una cartera grande. Luego dice, il rentran dans leur maison. Rentran es rentré. Este rentran viene del verbo rentré. Miren, del verbo rentré, que es regresar. Regresar. Come back. Regresar. ¿A dónde? A su casa. Une heure plus tard. Une heure plus tard. Dice, ¿a qué horas regresaron? No dice, solo dice, une heure plus tard. Miren, ¿a qué hora decidieron irse? A la midi decidieron irse. Y regresaron une heure plus tard. Una hora más tarde. Dos horas más tarde. Plus tard. Más tarde. ¿Qué? Más degustant es del verbo degustar, que también ya lo habían visto anteriormente, este acá, del verbo degustar. Degustar, que es, bueno, degustar, que es degustar, saborear, probar. Le déjeuner bien mérité. Déjeuner lo acabamos de ver en el vocabulario anterior de lo de las repas.
de lo de la repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, y ¿cuál era el otro? Y goûter, que son las repas, las comidas del día, ¿no? Déjeuner, jeûner, dîner y goûter, ¿ok? Bien mérité, bien mérité es bien merecido. Bien merecido. Bien merecido. Ok. Bien, bien merecido. Y aquí va. Entonces, ahí tenemos. ¿Habrá alguna otra palabra que ustedes consideren que tendríamos que colocarla? ¿No? Lo pueden hacer ustedes así como en un, ¿cómo se dice? Como en un listado, ¿verdad? Hacia abajo las palabras, para que les quede más bonito. Vale, vamos ahora a lo siguiente. Miren, hoy sí vamos a ver lo de las preguntas. La primera pregunta dice, ¿de qué color es la voiture de Clément et Manon? ¿De qué color es la voiture de Clément et Manon? Dis-moi, vous savez de quel color es? Excusez-moi. Gauche. Gauche, ok, bien. Por aquí dice, ¿eh? Leur voiture roche, muy bien. Luego dice, ¿quel repas Clément et Manon voulaient ils cociner? ¿Quel repas? Le petit déjeuner. ¿Quel repas Clément et Manon? Ah, no. ¿Quel repas? No, 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 ¿qué comida? Sino ¿cuál platillo? Dice, de saf, un salad verte, un quiche lorraine o du jambon. Un salad verte. Veamos acá, dice, ils ont besoin de un salad verte, de six tomates, trois saf, de quenfache, de jambon. Ils van, miren, dice, ils besoin de... Pero luego dice, il van cuisiner un quiche lorraine pour le repas. Y la pregunta dice, ¿quel repas? ¿Quién va a ser la repas? La repas ne va a ser pas le salade vert. Le repas va a ser le quiche lorraine. ¿Oui? Miren, lecturas de comprensión. ¿Ven? No están textuales las respuestas ni las preguntas. Entonces acá es un quiche lorraine. ¿Qué repas Clément et Manon voulaient cociner? ¿Qué comida quieren cocinar? Un quiche lorraine. Ellos quieren una ensalada verde de 6 tomates, 3 huevos, crema fresca y jamón. Pero ellos van a cocinar un quiche lorraine para la comida. ¿Okay? Luego dice, ¿Quelle heure irent lorsque Clément et Manon au marché? Quelle heure elle marchait? Quelle heure elle partant au marché? À 10h, à 13h, à 9h, au midi? Midi. Ok, muy bien. Elle partant ou le marché? À midi. Número 4. Quelle heure et leurs Clément et Manon dégustant leur quiche lorraine? À quelle heure ils dégustent? Midi, 12h, 10h, 13h, au Neufors. 13h. 13h. 13h, ce sont la 1 p.m., ¿verdad? 13h. Parce que la midi, c'est les 12h. Aquí no dice 12h, pero es el midi. Y midi es mediodía, o sea, acaba a las 12. Y dice que se fueron a esa hora, a las 12. Y luego dice que regresaron. Y rentré dans leur maison une heure plus tard. Miren, regresaron una hora más tarde, dice. Y ellos degustaron le déjeuner bien mérité. O sea que a 13 horas. Puede ser que no creo que en una hora hayan ido, cocinado y comido y comienzan a comer. Pues es un texto, ¿verdad? Es un texto. Pero la única hora lógica de las respuestas que nos dan es la C, 13h, ¿ok? Vamos a la 5. Où se trouve le marché? Où se trouve le marché?
sur la place du village, dans la ville d'à côté, dans leur maison o à côté leur maison. ¿Dónde se encuentra le marché? Sur la place du village, dans la ville d'à côté, dans leur maison o à côté leur maison. A la place du village. A la place du village. Muy bien, aquí dice, miren, conduisant jusque a la place du village. Muy bien. Acá ven, sur la place du village. ¿Ok? Y ahí está entonces sus respuestas. A ver acá. Y acá. Ok, muy bien. Ahora tenemos aquí, miren, unas clasificaciones de la boulangerie, la boucherie, le marché, la fromagerie, la crèmerie, la pharmacie y le magasin de vêtements. Los nombres de los objetos o productos que podemos encontrar en cada una de estas tiendas. Por ejemplo, la boulangerie, que es la panadería. Miren lo que podemos encontrar. Le pain, le pain au céréal, le croissant, la baguette, le gâteau, le macaron, le pain au chocolat, la tarte, la brioche, que es lo que acabamos de estar viendo. Dans la boucherie es la carnicería. Podemos encontrar la viande, le bœuf, le porc, le poulet, le chorizo, la saucisse y le jambon. También vocabulario que vimos anteriormente. Le marché. Y en el mercado podemos encontrar les fruits. Acá, les fruits, y nos menciona cuáles. Luego dice el de legumes, y nos menciona algunas también. Les fruits, la pomme, la banane, la fraise, les oranges, la poire, la cerise, la raisin, les citrons, les legumes, la carotte, les tomates, la tomate, la concombre, et la pomme de terre, l'aubergine, la poire, les choux, les champignons. Eso es lo que podemos encontrar. Y luego tenemos la fromagerie y la crèmerie. Les fromages, le lait, les beurre, les yogurts, l'œuf, la crème de fraîche. ¿Ok? Entonces, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, dice Sue. Vamos a trabajar con este vocabulario porque de la farmacia y de la... Creo que solo de la farmacia vamos a tener vocabulario nuevo, porque lo demás los hemos visto. Por ejemplo, esto de magasin du vêtement, lo vimos en el vocabulario du vêtement, fromagerie, fromagerie, fruit, légumes, boucherie y también boulangerie, lo vimos en los documentos de les repas. Ok, bien. Merci mes amis por ton atención y participación. Nous vas rencontrer et demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.